Por la punta derecha para el conjunto visitante, traba, firme, manda fuera. Ahora Armando Méndez, la pelota fuera de la cancha. Lateral que va tomando el equipo de Capurro. La mitad del terreno para la pelota para Ángel Rodríguez. Recibe el 27, va a girar, va a tocar por izquierda. Viene para Argacha. Argacha con la pelota, la pone profundo. Viene a campo de Vigo. Quería saltar, requeso, pero gana Corujo. Devuelve la pelota para los tricolores a campo de Fénix. A buscar Leandro Fernández, para mí lo agarraban. Marca Argacha, toca atrás para el Zorro. Vaya con la pelota. La mitad de la cancha viene para Ángel Rodríguez, que enganchó. Abre por derecha, pelota para Caique Virgilio. Va al brasileño. Viene Caique a correr. Nequeso por izquierda. Quien la pide, viene Alfaro. Peligro, va Feri, que quiere el primero. Toco para Nequeso, linda jugada, toca al medio, está segundo palo, viene Caique, gol, gol. Capurro, 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 gol de Fénix, señores, entre Méndez y Caique, que llegaba por el palo derecho. Allí la jugada, qué buena jugada, típica de Juan Ramón Carrasco, típica del tiqui-tiqui. 54 segundos, me queda la duda, ¿quién la toca? Si es Armando Méndez, que se la mete en el arco, o Caique, que finalmente manda la pelota al fondo de la red. Para mí Caique, para mí el brasileño, abre la cuenta la visita. 54 segundos, 1 para Fénix, 0 para Nacional. Para mí, para mí Caique, el autor del gol. Golazo de Cololo. Sí, porque aparece una buena corrida de Argachá, jugando bien con Alfaro, este que abre para Nequeso. Antes de tener la pelota a los pies, había mirado el área y allí mandó el centro después al segundo palo, por donde aparecía Caique con el cierre de Méndez, uno u otro. Lo cierto es que al minuto empieza el partido y gana la visita 1-0. Fútbol por Carve. Este partido arranca la Copa América en el Manega Rincha de Brasilia. Pepe Temperán con Seba Sánchez estarán para el arranque de la Copa. Brasil con Venezuela juegan a las 6 de la tarde. Varón por derecha, mañana estamos con Díaz para Argentina-Chile. La Copa América en Carmen. Le pega por izquierda al Gachá, coloca al medio, la pierde. Taco de nieve para jugar al fondo. Va para Guzmán Corujo. Corujo con la pelota, levanta la vista, mira la cancha. Abre por derecha por la Delgado para que corra por el sector la borda. La borda la pone para García. Quiere engancharlo, va a conseguir, escapó. No, Argachá el suelo, quedó corta. Le quedó García, toca al medio y está. Viene Fernández, está, toca al medio, está Vergencio, golazo. ¡Nacional! 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 ¡Vergesio! ¡Gol! ¡De Nacional, señores! Gonzalo Vergesio fue, apuró allí. Pablo García Argachá le terminó sacando la pelota. Tocó bien al medio para Leo Fernández. Creí que le pegaba a Lea, Tocó notablemente al medio, solo. Solo Vergesio, que la pone en el ángulo super izquierdo del arco de Casanova, que se tiró pero no llegó. Lindo gol, Lindo gol. Están 1-1 ahora. Gonzalo Vergesio, el autor del gol para Nacional. ¡Golazo de Cololo! Sí, golazo con todas las letras, porque la pelota se mete arriba en el ángulo, nada que hacer para el arquero. Es muy buena la jugada previa entre García y Leandro Fernández, el toque de uno y otro y después la asistencia para el goleador, que con el arco enfrente no falló. Y aquello que decíamos, que Nacional salía tratando de empatar rápido, bueno, le faltaron 7-8 minutos y ya estamos 1-1. Por Carve. Sí, porque 3620 artialuminio.com. Para que viene Armando Méndez por izquierda, preso, llegó. Se frenó antes que termine la cancha. Atrás la pelota, García al centro, Vergesio de cabeza. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Nacional! 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 ¡Vergesio! ¡Gol! De Nacional, señores. Gonzalo Vergesio otra vez para poner el segundo. La jugada por la punta izquierda. García lo vio llegar en el primer palo. Qué bien puso el cuerpo. Qué bien puso la cabeza. Gonzalo Vergesio para marcar el segundo. Para dar vuelta al partido. 2 para Nacional, 1 para Fénix. Gonzalo Vergesio, el autor de gol. Golazo de Cololo. Y llegó el segundo y llegó otra vez en velocidad.
Nacional. Tiene mucha por el sector izquierdo, cuando va Treza y si no, con Méndez. Y no puede, no encuentra una solución. Es cierto, reclama una falta cuando inicia la jugada. Pero lo cierto es que después fue muy rápido Méndez para toda la defensa de Fénix, que se encontró con un centro que llegaba a la cabeza del goleador. Y como siempre, Vergesio allí no deja pasar la oportunidad. Muy lindo cabezazo para el 2-1 de Nacional, que siguió de largo. Fútbol por Carve. Caique arriba, Leandro Fernández recibió, tocó. Vino Vergesio, Vergesio a tres a Pellegrino. Ahí está el tercero, el toque al medio. ¡Gol! Nacional, Nacional entre Vergesio y Nico Ramos. ¡Gol! Nacional, lo grita Vergesio, se lo atribuye el 9. La jugada por izquierda la pusieron a correr Alfonso Treza, que en el área se metió al medio y en la raya parece tocarla Gonzalo Vergesio para poner el 3-1. Lo dio vuelta y lo dio vuelta bien Nacional. Saca dos goles de ventaja a los 27 minutos. 3 para Nacional, 1 para Fénix. Gonzalo Vergesio, el autor del gol. Golazo de Cololo. Empezó el partido y parecía que Fénix daba la sorpresa. Siguió el partido y parece que está para la goleada en contra. No puede defensivamente con nadie en Nacional. Esta vez ganó Treza. El toque hacia el medio cuando salía desesperado el arquero porque estaba muy solo el delantero de Nacional. Y el toque para que el capitán se gane ya la pelota. Fútbol por Carve.